Bienvenido nuevamente a Recuenta Historias que se narran con vos. Hoy tendremos la oportunidad de conocer producciones realizadas por las comunas 1 Popular y 2 Santa Cruz. Comencemos con la Mesa de Juventud, conformada por algunos jóvenes pertenecientes a diferentes procesos sociales del territorio. Esta es una historia que nos la trae la Corporación Convivamos. La mesa es un espacio construido por los y las jóvenes de la Comuna 1 de Medellín, donde se busca principalmente que se desarrollen actividades que movilicen y reivindiquen el territorio con la presencia de los jóvenes. La mesa de juventud de la Comuna 1 es un escenario de participación juvenil que está constituido por diversidad de personas, procesos y acciones que desde otra forma de ver y habitar el territorio y teniendo presente la no violencia y lo alternativo, busca una transformación en el mismo. La Mesa de Juventud es un espacio de encuentro, es un espacio de compartir entre diversos procesos juveniles de aquí de la misma comuna o también de personas que tienen una apuesta social desde los procesos juveniles o con procesos juveniles para trabajar en los territorios. Y digamos que este espacio sirve para articular diversas formas de formación, diversas formas de trabajo comunitario y diversas formas también de resistir a esa cotidianidad que nos toca vivir día a día en la Comuna 1. La Mesa de Juventud es un espacio de encuentro donde diferentes organizaciones juveniles que somos muy diferentes podemos compartir, intercambiar saberes, conocimientos y realizar intervenciones en el territorio para la transformación. La mesa es, no sé, como un espacio de articulación, ¿cierto? En el cual nos juntamos diversos colectivos de la comuna y también personas individuales. No tienen que ser pues hagan parte de algún grupo colectivo, pero sí en su mayoría somos colectivos pues que trabajamos desde lo artístico, desde lo político también, desde lo social, y lo que hacemos es entonces encontrar espacios de unión para concretar acciones a partir de las reivindicaciones que tiene cada uno de los colectivos. O sea, no se conforma como un espacio en el cual llegan todos los colectivos a formar otro colectivo distinto, sino cada uno desde su autonomía propone desde sus capacidades, propone desde sus convicciones, y a partir de ahí entonces accionamos dentro del territorio y también fuera de él a nivel de ciudad. Encuentro en la Mesa de Juventud jóvenes con muchas ganas de participar, de aprender, de vincularse, de compartir sus experiencias desde lo que hacen, desde lo que han venido construyendo. Hay mucho aprendizaje, la amistad, la compañía, la risa. Es chévere todo lo que podemos encontrar en la mesa. En la Mesa de Juventud está integrada, actualmente están asistiendo un aproximado de 15 organizaciones juveniles que han venido participando durante el transcurso de este año. Han sido como las más constantes, un promedio de 15 organizaciones. Bueno, en la mesa he encontrado un espacio de formación política, personal, profesional, un espacio de diálogo y de acción también, de diálogo y de acción con todo lo que implica. Desde desafíos, desde aperturas, desde riesgos, desde posibilidades, preguntas, respuestas y bueno, también aspectos como dinamismo, quietud, ¿cierto? Algunas de las interacciones que nos encontramos al interactuar también con lo humano. Entender que son procesos no lineales ni continuos, ni que siempre tienen la misma incidencia, la misma trascendencia, la misma energía, sino también cómo es un vaivén, un ir y venir en lo que se va construyendo, tanto conmigo misma como con los otros compañeros. La formación política está intencionada para que los y las jóvenes puedan tener incidencia en diversos espacios de toma de decisiones frente a los territorios. Es una forma en que nosotros como proceso podemos
transformar desde la participación comunitaria. Entonces hemos venido trabajando en cómo como jóvenes nos empoderamos desde nuestros espacios propios y de otros espacios que ofrece la comuna y otras instituciones, tanto públicas como privadas. Dentro de la comuna hay un reconocimiento, ¿cierto? O sea, hemos logrado posicionar la mesa como un espacio de confluencia de jóvenes, como un espacio de acción y de reflexión alrededor de las juventudes y de nuestras dinámicas. A nivel de ciudad, digamos que también hemos logrado tener un reconocimiento de que sepan que es que existe una mesa de articulación en la Comuna 1, en la cual podemos accionar, mediante la cual nos encontramos y nos encontramos con otras mesas a nivel de ciudad, ¿cierto? Interlocutamos, debatimos y hacemos construcciones colectivas. Bueno, la interacción con estos grupos se ha realizado a través de diferentes encuentros que se han realizado en el transcurso de este semestre. Adicionalmente, de las actividades que hemos venido realizando, hemos, por ejemplo, este último mes realizado una lunada juvenil donde hemos visibilizado un poco lo que cada una de las organizaciones realizan desde su quehacer en sus territorios. La mesa de juventud veo una motivación muy importante, que es la incidencia en el territorio desde lo político, desde lo cultural, lo artístico, lo deportivo, las ganas de vincularnos, de articularnos, de llevar todos los conocimientos a diversos lugares del territorio, y eso es una gran inspiración y motivación para continuar haciendo lo que hacemos. Bueno, el fin de la mesa de cierta forma es generar espacios de articulación que no irrumpan en la autonomía de las personas y de los colectivos que lleguen a ser parte de ella. Aparte de eso, digamos que buscamos fortalecer todo el tema de la participación juvenil y comunitaria dentro del territorio. ¿Fortalecerlo en qué sentido? Desde lo político, lo formativo y también lo artístico. Porque sabemos que lo que hace la articulación es fortalecer las capacidades y generar unos intercambios de saberes entre las personas que tienen con todos, tenemos conocimientos distintos. Entonces la idea es que puedan confluir en un espacio todos esos conocimientos en pro de unas acciones que incidan políticamente en la mejoría de la vida comunitaria dentro del territorio. La corporación El Megáfono de la Comuna 1, El Popular, quiso resaltar esas historias que nacen desde los barrios y por eso realizó esta producción, donde muestra a esa gente que lucha día a día con sus negocios. Veamos esta historia que se llama Un viaje de emprendimiento. Héctor Arias, una persona humilde, emprendedora, que quiere salir adelante. Me dedico a trabajar un carro de crispetas y también las excursiones. Con las excursiones, es muy importante, siempre son por ahí cada dos meses, cada tres meses que resulta un viaje, entonces es más quieta la cosa, pero cuando le resulta el viajecito a uno, le queda buenos ahorritos a uno para también complementar el sustento. Héctor es una persona muy emprendedora, muy trabajadora y muy responsable. Héctor, además de trabajar con su carrito de crispetas, también trabaja con excursiones. He tenido la oportunidad de salir con él en varias ocasiones y me ha ido muy bien en los viajes. El transporte, la alimentación y los espacios donde hemos ido nos han parecido muy buenos. Las recomendaciones que uno le da en las tomas, siempre busca como estrategias para que uno pase muy bien en las salidas. Recomiendo a Héctor para el tema de las excursiones porque es muy cumplido con su trabajo, además es muy buena persona y muy responsable. Ha
Al negocio de la crispeta yo le dedico casi todo el tiempo. Sí, porque yo el carro de la crispeta lo saco todos los días. Tengo un recorrido de Las Cometas a Fe y Alegría, al Colegio de Alegría. Y trabajo aproximadamente de 3-4 horitas y con eso me consigo el día. Para empacar paqueticos, para tener listos para cuando los niños salgan y se venden, tenerlos listos ya para poder despacharlos rápido, que no lo coja uno la aurora como se hace tarde. ¿A cómo la que esté? A 500 y a 1000. Ay, deme 400, no tengo más porque le compré el maldito al año. La próxima está yo, le doy 200. Amiga, pues. Lo más difícil como emprendedor en estos años es no tener como un capital en que uno pueda apoyarse en él y decir, yo con este capital voy a trabajar y lo voy a sacar adelante, me voy a mover, voy a conseguirme todas las cosas, porque en verdad uno es pobre y uno tiene que luchar y bregar a ver cómo es que va a sustentar ese negocio y cómo es que va a salir adelante. Entonces, yo le pido mucho a Dios que Él sea el que nos ayude cada día para salir adelante y poder sostener ese negocio. Yo admiro a mi papá porque es una persona emprendedora, luchadora, guerrera, siempre ha estado para ahí para darnos un consejo, no dejarnos caer, decirnos levántese, ustedes pueden, porque de muy temprana pues él nos ha enseñado de que sí se puede con sus proyectos de crispetas, de las excursiones, incluso pues muchas veces yo le ayudaba a él con sus avisos y de todo corazón pues le deseo de que le vaya bien, que no sé qué haya estancado y que crezca. La mayoría de los habitantes de la Comuna 1 son trabajadores informales. Con lo que ganan consiguen cubrir sus necesidades básicas. En el afán de sostener a sus familias, se la rebuscan con varias alternativas de trabajo. Sin importar las calles que deba recorrer, las condiciones climáticas que deba soportar y los altibajos que tenga que superar, Héctor siempre está firme en su labor. Para todas las personas que trabajan de cuenta de ellas, que llevan su propio negocio, yo les aconsejo que tengan mucha voluntad para salir a trabajar. Así esté lloviendo, esté relampagueando, hay que salir a trabajar porque es el trabajito que tenemos, el que nos da el sustento. Entonces que hay que ponerle moral a las cosas, trabajar con honestidad, con ganas, para poder sacar nuestro negocio siempre, todos los días adelante. Que hay días que son duros, pero de todas maneras tenemos nuestro sueldito ahí siempre, siempre diario. No necesitamos trabajar en una empresa para nosotros poder conseguirnos la comidita, pagar los arriendos, el arriendo, los servicios. Que todo es falta de voluntad y tener disposición para uno salir a conseguirse el dinero. Continuamos con esas historias que son narradas por vos, por los barrios, por las comunidades, por la ciudad. En la Comuna 2 Santa Cruz existe la Corporación Mi Comuna. Ellos fueron los encargados de realizar la miniserie Poblando la Montaña. En esta primera entrega vamos a conocer cómo ha sido la transformación de este territorio.
el 85 y el año 85, 86, 87, 88, hasta el 90, fue un periodo de 5 años que la ciudad de Medellín se consideraba una ciudad inviable. Medellín se estaba caracterizando por las confrontaciones armadas que se estaban dando a partir de las guerras que se generaban del narcotráfico, con la presencia de Pablo Escobar, en el cual se empezaron a organizar lo que llamaban las oficinas en los distintos barrios populares de la ciudad. Tuve la oportunidad de hacer parte del equipo de dirigentes sociales que por el año 90 creamos el primer acuerdo, primer proceso de paz que se hizo acá en Villa del Socorro, que fue básicamente un acuerdo que permitió disminuir la situación violenta y los enfrentamientos entre tres grupos armados que se concentraban acá en el barrio Villa del Socorro, que sumaban alrededor de unos 100 y pico de muchachos dándose en bala día y noche. Fundamentalmente creo que el cuento es cómo empezar a abordar la situación tratando de darle a la población una forma de vida normal sin que los enfrentamientos violentos contrariaran tanto la vida normal de la población. La situación es una situación que nace básicamente de la falta de oportunidades, diría yo que es de la incertidumbre de futuro que existe para la juventud. En ese momento era mucho más difícil. Eso permitió que cualquier cantidad de situaciones generaran enfrentamientos en momentos por fronteras, momentos por monopolios territoriales. El nivel de educativo era muy bajo, el desempleo era muy alto y los jóvenes aparecían como fuerza, como una fuerza para el combate en los procesos de encuentro y de control territorial en esa época. Logramos para el año 90-91 empezar a establecer unos acercamientos con los grupos violentos, acercamientos que nos permitieron iniciar unos acuerdos de paz que se hizo en un primer momento, unas primeras reuniones de las que se hicieron tres, que se dañaron básicamente porque nuevamente hubo agresiones armadas por parte de los jóvenes. Entonces, condensar esa reunión en la que hechos simbólicos y anecdóticos es que ellos mismos se consiguieron una bolsota de marihuana enorme y en la que hicieron lo que ellos llamaron la pipa de la paz, y que fue una cosa que eso parecía una varilla. Interesante y bonito es donde todos ellos se pasaban el marihuano para darle la fumada. Y para nosotros eso significaba la primera oportunidad de interrelacionarlos, una oportunidad de comunicación de piel, una oportunidad de comunicación de intenciones, con el cual logramos consolidar entonces la posibilidad de hacerles la fiesta de conmemoración pública, lo que llamamos la celebración pública, que sería que funcionó básicamente como un establecimiento de acuerdos con la población.
Dice Albert Einstein que cuando hay voluntad siempre hay caminos. Y creo que la cereza del postre la constituye en ese momento es el compromiso de nuestro equipo de dirigentes sociales, quienes, mejor dicho, propusimos hacer maravillas con lo que pudiéramos, pero propusimos hacer maravillas y convertir todo esto en un paraíso diferente. En esa constitución, en esos acuerdos que llegamos con ellos, claro, propusimos el deporte, la cultura como alternativa de ocupación del tiempo libre y otra serie de actividades que nos permitió llegar al corazón de los jóvenes, porque se sentía en el momento como los muchachos decían, ay sí, parce, esa es, yo me le meto al cuento, yo me le meto a jugar fútbol, yo me le meto a aquello. Y desde ahí nosotros empezamos a sentir, bueno, nos metimos al corazón, nos comprometimos hasta con nuestra propia vida, pero nos metimos y nos ganamos este espacio. Hablar prácticamente, hablar de transformaciones, las transformaciones son de largo plazo. No podemos hablar de transformaciones inmediatas, sino transformaciones de largo plazo. Ya, por ejemplo, el Estado empezó a invertir en estas comunas, en estas zonas. Las inversiones fueron muy altas. El Estado ha invertido, que no han sido suficientes, pero sí ha habido inversión por parte del Estado. Los centros médicos, las instituciones educativas, los servicios de transporte en las distintas partes de la zona, las propuestas de educativas en los territorios, pues también las propuestas de los jóvenes. Los jóvenes se han transformado, los jóvenes generan otro tipo de relacionamiento en los territorios. Aprendieron a vivir en medio del conflicto, pero también presentaron propuestas alternativas y están presentando propuestas alternativas distintas a otras propuestas. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero dentro de 8 días nos volveremos a ver para poder conocer esas historias de la Comuna 2 Santa Cruz. Allí veremos cómo fue el crecimiento de la ciudad, desde el centro a la periferia, y los personajes que han hecho posible este crecimiento. Recuerden que los videos que aparecen en este programa son priorizados por los habitantes de las diferentes comunas dentro del programa de planeación local y presupuesto participativo de la ciudad. Medellín.